Hola chicos, aquí está el siguiente capítulo. Le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría. Comencemos. Erza, esto es, Jubia Sasuke-sama, ¿estás bien? Dije sí, le vi nuestro ataque de antes, fue increíble, gracias. Sonriendo le vi, se sonrojo, le vi Sasuke. Kawazu se rió, Kawazu se acabó la fuerza principal, estará aquí pronto. En cualquier momento los magos más poderosos, están llegando los 7 familiares del purgatorio. Erza, con razón Sasuke envió la señal de guerra, Makarov en esta isla, eso no es bueno. Nacho, no sé quién o qué son, pero creen que pueden pelear contra nosotros, voy a devolverles lo que hicieron. Api y Esir, Jubia Sasuke-sama, ¿qué debemos hacer? Dije, por ahora lleven a Levi y Gahel a la base de emergencia. Erza, quiero que los protejas, es posible que los demás estén perdidos y no sepan dónde está el campamento. Erza, entendido, Levi, llevaré a Gahel al campamento, dije, te lo encargo. Gahel, haznos pedazos Sasuke, dije, claro que lo haré. Jubia pensó, Jubia quiere recibir también elogios de Sasuke-sama, dije, bien, quiero escuchar lo que estás buscando. Kawazu, ¿crees que me gusta hablar con alguien como tú, maldito monstruo? Le agarré la cabeza comenzando a aplastarla, dije, vas a hablar, Kawazu, ese sí, lo solté, es Zeref, el legendario mago negro. Zeref está aquí en esta isla, dije, así que es él, Jubia, pero no pasó eso hace 400 años, Kawazu, él está vivo, él ha estado vivo estos últimos 400 años, pero el maestro dice que actualmente está durmiendo, Jubia, no puedo creer lo que estás diciendo. Dije, eso ya no importa, ya sabemos su objetivo, tocando su frente este cayó desmayado, no debemos dejar que se acerquen a Zeref. Jubia, espera, en verdad está aquí, dije, así es, pero no deberías creer historias antiguas, saben contarlas muy mal caminando, vamos, hay que encontrar a los demás. Jubia, puede ir con usted, dije, necesito tu ayuda. Jubia está encantada de caminar a su lado, corriendo por unos minutos me detuve, dije, ese tipo usa esa magia. Jubia, ¿qué pasa Sasuke-sama? Dije, ahora verás, creando un arco mágico, flama del inframundo, disparando una flecha viéndose un rayo de fuego, hombre torre de, mi flecha atravesó su costado, vomito sangre, agarrándose su herida que había dejado una gran quemadura, ese maldito monstruo me atacó desde tan lejos. Jubia, viste al enemigo desde tan lejos, eres increíble Sasuke-sama, alce mi arco. Dije, flor gélida, disparando una flecha de hielo al cielo encima del hombre, Wendy, eso es, debemos alejarnos, Charmy, eso es, volando lejos la flecha brilló, aparecieron cientos más saliendo disparadas al suelo, Lily, que ataque en área más poderoso, dije, se escapó por los pelos, vimos a varios soldados caer del cielo, Jubia, todavía viene más del cielo, dije, quitemos a los insectos inútiles de una vez, Jubia, ¿y cómo haremos eso? Dije, tú solo mira a los soldados, corrieron hacia nosotros, mi pupila se volvió rasgada, saliéndome rayos rojos, salió una masiva onda de magia que cubrió toda la isla, las olas comenzaron a volverse más feroces, todos los soldados cayeron al suelo inconscientes, mis ojos volvieron a la normalidad, las olas se tranquilizaron, Jubia está confundida porque se desmayaron. Dije, es una técnica única que tengo, seres con poco poder mágico no pueden estar en mi presencia, ultear ese poder fue, al fin nos volveremos a ver. Sasuke sonrojada, Zeref quieren comenzar una guerra con el rey dragón demoníaco Sasuke Dragnell, no saben lo que están por provocar, Nacho, eso de antes lo sentiste, Api, era el poder de mi hermano, Api, esa habilidad increíble hace mucho que no la veo que use. Dije, continuemos Jubia, pronto nos encontraremos con uno de los familiares del purgatorio. Jubia, o verlo pelear tan apasionadamente Sasuke-sama hace emocionar a Jubia, dije, jeje, gracias, este poder no puede ser, acaso Makarov, no debes morir. Makarov se iba a levantar, erupción del dragón, magia, levantando la mano debajo de Hades, salió una gran columna de magia, escupió sangre saliendo volando, destruyendo varios árboles y rocas. Makarov, Sasuke, me ayudaste, te debo agradecer después. Jubia, ese también fue maravilloso Sasuke-sama, dije, ya encontramos a uno de ellos, chica, encuentro con el enemigo más fuerte de la misión, eliminar inmediatamente, cambiar máxima prioridad a extermino total, comenzar batalla, dije, hablas como un robot, Jubia, una niña, dije, no te confíes, siento que tiene un poder mágico raro, sentí el poder mágico de Natsu debilitarse, hermano está peleando contra un God Slayer, en ese caso alzando mi arco, loto infernal del rey dragón de fuego, saliendo ondas de aire caliente, dispare una flecha, chico, no te lo dije, la flecha cayó delante de Natsu quemando las llamas del God Slayer, ¿qué demonios? Natsu, esa flecha es de mi hermano y esas llamas son de su modo rey dragón.
Chico Rey Dragón, ¿acaso ese monstruo es? Natsu se comió las llamas, no puede ser, se los comió. Natsu, ya veo, ¿me quieres ayudar a volverme más fuerte, hermano? Makarov, ¿en qué piensas, Sasuke? Esas llamas son demasiado poderosas. Natsu, no planeo morir rodeándole una aura de fuego, el suelo se derritió, no permitiré que nadie muera, ayudaré a mi hermano a que regresemos a casa todos juntos, reuniendo llamas en sus puños. Estas son las llamas del Rey Dragón de Fuego saltando, mordisco infernal del Rey Dragón de Fuego junto a sus puños, hubo una gigantesca explosión dejando un enorme cráter, el chico estaba en medio con graves quemaduras por todo su cuerpo, ese es el poder de los dragones. Ultear hoy finalmente mi sueño se hará realidad una vez que Natsu despierte su verdadera naturaleza, seré salvada, para eso necesito a Zeref. ¿Quién está ahí? Zeref, me estás buscando, por eso ya veo, ustedes son los que entraron en su territorio, es tan triste que me hayas hecho enojar por intentar lastimar a Sasuke, quieres despertar la verdadera naturaleza de él, sí que están mal de la cabeza. Ultear, deseo toda su existencia del Rey Dragón Demoníaco Sasuke, usted es el único que puede despertarlo en verdad, Zeref, que despierte, sí que eres estúpida, él siempre lo estuvo, no tengo intenciones de hacer nada en esta época, no quiero ver más conflictos y que Sasuke destruya el planeta, detengan sus ataques contra esta isla y retírense, deberían saber bien que nunca podrían derrotar a Sasuke, si sabes su verdadero título, no dejaré que lo molesten y lo hagan enojar liberando gran instinto asesino. Ultear, de ninguna manera, Zeref, creó una esfera oscura, ¿qué es eso? Lanzando la Ultear salto a un lado, dando a un árbol dejando un agujero, tendrían la misma pelea. Ultear, no se preocupe Zeref, tenemos la llave que hará despertar a Sasuke. Zeref, idiota, estás yendo a provocar la pelea de dos veces, desmayándose. Ultear, lo tengo a Zeref, con esto Sasuke será mío, mostrará su verdadero ser, dejaré que actúe como el rey del mundo. Todo el mundo caerá ante los pies de la criatura más fuerte del mundo, pensé Zeref, no siento su poder mágico, ¿acaso fue derrotado por Ultear? Además hay otro enemigo, dije Jubia, ¿puedes mantener ocupada a esta chica un momento? Jubia, claro, haré lo que me pidas Sasuke-sama, dije gracias pero ten cuidado, no quiero que te lastimes, Jubia se está preocupando por mí, es tan dulce Sasuke-sama, sonrojada, me teletransporte delante de un chico. Chico, demonios, estás aquí, maldito monstruo, dije, siguen llamándome así, ya me están colmando la paciencia, chico, debo ir con todo creando un monstruo, este se lanzó hacia mí, dije, que basura, estirando mi mano, lanzando una ráfaga de magia destruyendo al monstruo, chico, eres demasiado fuerte, derrotaste a mi bestia guardiana sagrada en un instante, por eso mismo, eres un monstruo entre monstruo, me salió una vena, dije, maldito humano, saliéndome una aura rojiza destruyendo el suelo, chico, demonios, lanzando su garra que no me hizo nada, dije, insecto estúpido, espada del dragón de hierro, estirando mi brazo saliendo una espada, el chico creó un escudo que se destruyó, chico que recibiendo un gran corte en su hombro grito de dolor, dije, tu magia es de imaginación, puedes crear objetos con tu imaginación, pero esa magia no sirve de nada contra mí, chico maldito, nunca he sido derrotado nunca en toda mi vida, ven torre de Dingir, me atrapó una gran torre, dije, qué estupidez, liberando llamas carbonizando la torre, chico, y imposible, dije, nunca has perdido, bien, entonces con conoce lo que es la derrota, insecto inútil, dándole un puñetazo en la cara, rompiéndole varios dientes, saliendo volando, girando, saliéndole sangre de sus ojos, cayó al suelo inconsciente. Qué patético, pero no podía dejarte libre para que lastimes a mi familia, deshaciéndome en sombras, yendo donde Luki, Kain, hora de aplastar, dije, cómo te atreves, saliendo de las sombras, dándole una patada en la cara, rompiéndole varios dientes, salió volando, destruyendo un árbol, Luki Sasuke, dije, te lo mereces por lastimar a Luki, Luki, gracias a que me salvaste, Kain, eso dolió, tenía que ser ese monstruo de Fairy Tail. Dije, bueno, ahora qué tal si volvemos a formar equipo, Luki, si esta combinación me trae recuerdos, dije, estoy encendido, derrotemos a este tipo, Luki, chocando manos, Luki, vamos Sasuke, Kain, están como una pareja feliz, ¿cómo se atreven? Los voy a derrotar, dije, hablas mucho humano, además tengo que ir por Zeref, Luki, eso significa que lo tienen, esto es malo, no podemos dejar que se lleven a Zeref, dije, no dejaré que pase, lanzándome hacia Kain, este dio, me dio un golpe de palma que no me hizo nada, le di un puñetazo en la cara, enviándole al suelo, escupió sangre, se paró, Kain, maldito Luki, ahora se quedó inmóvil, dije, ¿qué pasa Luki? Luki, no puedo mover mi cuerpo, Kain, tomé un cabello de cuando estabas corriendo, Luki, o no,
Cain con este cabello tú y Sir maldición, ahora son uno, ahora estás completamente bajo mi control. Agarré su mano apretándola alzándolo, dije ahora sí estoy molesto rodeándome una aura morada, toma esto maldito, girando estampándolo contra el suelo creando un cráter, escupió sangre soltando el muñeco, lo agarré saltando al lado de Luke, este muñeco es muy molesto, quitando el cabello carbonizando el muñeco. Luke eres genial Sasuke, me salvaste de nuevo, abrazándome metiendo mi cabeza en sus pechos, dije es un placer, Cain malditos levantándose lentamente, los voy a matar, dije Luke quieres intentar un ataque combinado, Luke claro será nuestro movimiento especial, dije suena genial, agarrándonos de la mano una aura de fuego me rodeo y una amarilla a Luke, Cain que es ese gran poder mágico, dijimos cañón de flama estelar, apareció un círculo mágico saliendo un gran rayo de magia que se veía en toda la isla, Cain bonito sangre cayendo al suelo inconsciente, Luke ganamos cayendo de rodillas, dije gran trabajo Luke, alzando mi pulgar Luke sonrió, hasta aquí este capítulo.